Cuando empezó en la guardería, Brecho era diferente. Prefería estar solo en los recreos, apenas le gustaba jugar y tampoco disfrutaba en las horas del comedor. Me empezaron a decir pues, que se aislaba y que lo fuese a mirar. Después de varios diagnósticos fallidos, los médicos encontraron la respuesta. Es Asperger. ¿No? Efectivamente. Yo soy de las personas que fui muy clara siempre con él. Creo que es súper fundamental para estos chavales es que los etiqueten. Porque una vez el niño está etiquetado, entonces puede empezar a recibir la ayuda. Y creo que él lo entendió y que, en cierto modo, yo creo que está siendo orgulloso de poder decirle a la gente que tiene síndrome de Asperger. Entre otros síntomas, tienen más dificultades para socializarse. Se aísla, se ponen los cascos, a la hora de hablar es muy sincero, te puede decir cosas que a lo mejor tú te las puedes tomar a mal pensando, ojo, qué bordes este chaval. Sabe, para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio. Pero no podemos confundir todo con este trastorno del espectro autista. O sea, yo lo veo y digo, bueno, esa persona tiene Asperger, es obvio. Pero quizás no lo tenga, quizás sea una persona tímida a la cual no le gusta mirarte a la cara. Lo de la inteligencia es algo que es como los demás, o sea, hay algunos que son súper inteligentes y otros que no. También me cuesta mucho hablar con la gente y es complicado, pero bueno, me consigo adaptar. Es como un bache, sería un bache, que, bueno, varios baches que se te ponen, que me los pongo yo a mí mismo y que lo hago inconscientemente. Y que es un poco, también me es complicado de decirlo, pero bueno. Brecho nació en Estados Unidos y allí comenzaron a ayudarlo a superar este bache, como él lo llama, desde pequeño. Hay déficit de atención, algunos son hiperactivos, algunos son disléxicos, en el caso de Brecho tiene dislexia. Hoy, con 18 años y como cualquier chico de su edad, empieza a pensar en los proyectos de futuro. Del diseño gráfico y todo lo que tiene que ver con la industria del videojuego. Son personas simplemente diferentes. Pero no son enfermos. Su problema es que ve el mundo de una forma distinta. Son mucho más sencillos que la mayoría de la gente. Si no viviesen en un mundo tan complicado, sería la manera ideal a lo mejor de vivir. ¿Quién nos puede asegurar que no somos nosotros los que a veces lo confundimos?